Bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo Bien. está? Buen día. Hola, profe, ¿cómo están? Buenos Buenos chicos, días. todos. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar hoy. No sé si comenzar o continuar. Sobre papel Hay moneda. una chica Sí. que dice que tiene problemas para ingresar, que no le funciona la contraseña. Bueno, que copie el enlace, que entre mediante el enlace, entonces. Ustedes, pregunto. Podrían entrar, podrían copiar este siguiente código, a ver si funciona. 4, 5, 8, 7, 13. ¿Sí? 4, 5, 8, 7, 13. A ver si funciona para que puedan entrar a esta reunión. Es otra la contraseña numérica. ¿Sí? Son generadas contraseña numérica y alfanumérica. Bien, paso a compartir pantalla. No, no, no. Aquí estamos. Bueno, hoy nos tocaría empezar a ver algunas cosas respecto a los valores fiduciarios. Ay, que se me está la lengua. Respecto a las medidas de seguridad de estos valores, ¿sí? Bueno, valores fiduciarios, les comento. Bueno, el módulo 3 que está en la plataforma. Es un poquito viejito, todavía seguimos teniendo los 2 pesos, los 5 pesos, y bueno, están fuera de circulación. Y las monedas de 5, 10, 25, 50, que prácticamente no existen. Y hoy en día tenemos también las de 1 peso, las de 2 pesos y de 50 centavos. Me esperan 2 segunditos, chicos, tengo una llamada. Bueno, el profe está, bueno, ocupado, recibió una llamada. A ver, es este la breve introducción que hace el profe. Ustedes en el módulo, cuando comenzamos a ver las medidas de seguridad de valores fiduciarios, por supuesto que el tema fuerte son las medidas de seguridad del billete nacional, ¿sí? El profe lo que les está queriendo decir es que lo actualizamos en el sentido que va la economía. O sea, todos sabemos que por la inflación ya dejaron de circular los billetes de 2 pesos, los de 5, ¿sí? Que están en el material, pero que no tiene sentido que lo veamos. Y más, yo diría hasta incluso los de 10 pesos, no tiene sentido por el escaso valor que tienen, ¿sí? Ya, bueno, por razones y por lógica, por supuesto, nadie se va a poner en el trabajo de realizar falsificaciones de billetes de baja denominación, ¿sí? Porque saldría mucho más caro que lo que realmente se quiere falsificar, ¿sí? Se entiende, es la lógica. O sea, siempre vamos a estar viendo las medidas de seguridad concretamente de los billetes de mayor denominación, ¿sí? Así es. Que son, sí, bueno, que son por supuesto los elementos que podrían dar cierto rédito en la falsificación. Bueno, otra historia, ya después vamos a ver los billetes extranjeros como el dólar y el euro. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, profe. Bien, sí, perdón, tenía una llamada medio urgente que atender. Bien. Sí, no, no, no hay problema. Vamos a hablar un poco sobre estos valores, si son instrumentos, estos documentos, que tienen un valor intrínseco, ¿sí? Interno, que es en lo que refiere a su concepción, y un valor extrínseco de lo que refiere a su representación, ¿sí? Una cosa tiene que ver respecto a la concepción, a la conformación, aquellas características que son intrínsecas al propio documento, es decir, aquellos que lo hacen en verdad original, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando veamos, bueno, más adelante el sistema escopométrico, pero cuando como hemos visto soporte, sí son las características intrínsecas propias del soporte, ¿sí? En este caso, del documento de papel moneda. En cambio, la representación externa nominal
hace de cuenta al valor que tiene. Por ejemplo, en este caso, 10 pesos, 2 pesos, 100 pesos, 100 pesos, y así sucesivamente. Es decir, cuál es la valoración que tiene dentro del mercado y dentro de la sociedad, ¿sí? Bien, bueno, esos tipos de factores están determinados por, obviamente, por el BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina, y tiene que ver más con el hecho económico. Al hecho científico, técnico-científico, motivo de estudio, son los valores intrínsecos, que tienen que ver con sus medidas de seguridad, ¿sí? Fueron creados por el hombre y por ello forman parte de un sistema de camino de cambio y equivalencias en los que son susceptibles de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, cheques, certificados, escrituras, estampillas, bla, 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 ¿sí? Todos estos ejemplos que expresan aquí. Bueno, específicamente, bueno, como habíamos dicho, intrínseco es el valor material con el que está constituido, el cual será objeto de estudio para el perito, ¿sí? Bien, vamos a empezar con las medidas de seguridad del billete. De carácter general, se pueden dividir en el papel, en tinta y en impresión, los tipos de fondos de seguridad. Vamos a hacer una descripción integral de los tipos de fondos de seguridad respecto al papel, tinta e impresión. Todavía no vamos a ahondar respecto a los billetes argentinos, para poder hacer una introducción. La próxima hora vamos a ver un video, vamos a hacer una especie de trabajito práctico con el video, ¿sí? Bueno, en esta primera parte vamos a empezar con los fondos de seguridad de papel moneda que tienen que ver con el papel, es decir, con el soporte. Las medidas de seguridad que podemos encontrar pueden ser, en primer lugar, la marca de agua, ¿sí? Como dice el marco teórico, es uno de los elementos de seguridad más efectivos por su extrema dificultad para ser reproducido con efectividad, ya que esta se realiza por el presionado de un diseño proyectado en el molde o en el rodillo procesador, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, en este caso el papel, pasa por unos rodillos en donde se imprime ya directamente en el soporte la marca de agua, ¿sí? Esta marca de agua es visible a trasluz, es decir, si yo coloco el documento a trasluz, teniendo una luz incidente directa, los rayos incidirán directamente sobre el soporte, sobre la superficie de manera perpendicular, yo puedo observar el reflejo de esa luz sobre el soporte, lo que a mí me da cuenta de cuál es la figura que está impresa sobre o dentro del papel de soporte, ¿sí? La marca de agua puede ser localizada o dispersa, ¿sí? La marca de agua no reacciona a luz ultravioleta. Ya vamos a ver este tema de la reacción de luz ultravioleta, para eso tengo que explicar un poco de espectro electromagnético. La primera es la que en todos los billetes se encuentra en similar sector, y la dispersa, ¿sí? En este caso, por el contrario, su distribución es al azar, por lo tanto puede encontrarse en distintos sectores de billetes distintos, ¿sí? Puede ser entonces localizada o dispersa. Localizada es, por ejemplo, que se encuentran en los billetes antiguos de 2, 5, 10, 20, siempre en el mismo sector. Por ejemplo, aquí estaban del lado izquierdo, al lado contrario de la figura del prócer. Luego la dispersa es cuando se encuentra en diferentes lugares, ¿sí? Independientemente del valor, perdón, independientemente del valor sucesorio o precedente, ¿sí? Ahí están entrando todos los chicos. Bien, fibrillas. Las fibrillas de seguridad son insertadas dentro del papel también durante el proceso de manufactura y pueden ser visibles si son vistas con luz normal, es decir, luz blanca, o invisibles si para apreciarlas se recurre a luz ultravioleta, ya que tienen un componente que resultan fluorescentes hasta radiación, ¿sí? Bien, vamos a explicar un poquito lo que es el espectro electromagnético. ¿Los argentinos tienen fibrillas? Sí, señora. Así es, ya vamos a ver más adelante cuando vayamos desarrollando los billetes argentinos. Bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos un objeto de algún color, ¿sí? Por ejemplo, yo al frente mío tengo un mueble de color marrón, ¿sí?
Ustedes tendrán otros objetos que tienen diferente color, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Morado, naranja, sí, no importa, de un color determinado. Otra cosa, otra cosa, lo que me manden mensajes por el chat, me cuesta leerlos porque no sé por qué, trato de entrar al chat desde cuando estoy presentando y no me deja, no me deja, así que perdón por los que me mandan mensajes si no los puedo A leer. ver, voy a tratar de leer. Dice, Bueno. bueno. Agustina dice, bueno, profe, estuve mucho tiempo intentando y no podía entrar a la clase, me perdí casi la mitad de la clase. Bueno, no, 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 el profe estaba dando una breve introducción de lo que estamos por ver, ¿sí? En esta unidad, de las medidas de seguridad de valores fiduciarios, ¿sí? Y más concretamente ahora está hablando de los billetes en cuanto a las medidas de seguridad, en los elementos que lo componen, que es, bueno, el papel, el tipo de impresión y las tintas. Y como el profe está hablando de billetes, ¿sí? Si tienen a mano alguno, ¿sí? No es necesario que sea el de mayor valor, pero acá tengo, ¿sí? Estoy tratando de tener algunos de los. Acá, por ejemplo, cuando el profe está hablando sobre el sello de agua, ¿sí? Acá lo puedo observar. Este es, no sé si lo ven, un billete de 20 pesos, rosas, ¿sí? Que en cualquier momento también, si seguimos con esta inflación, va a dejar de estar De en existir. circulación. Perdón, profe, ¿usted tiene el fondo difuminado atrás? Puede ser, sí, puede ser, no, la verdad que no, ¿por qué? Porque cuando usted acerca el billete no lo reconoce como un rostro, entonces lo difumina el billete, digamos. Bueno, perdón, bueno, voy a tratar de arreglar eso mientras sí, puede ser, ya voy a Bien. ver qué cuestiones hubo acá en el. En este tema. O sea, sirve para que ustedes, ya que el profe está hablando sobre los billetes, que por favor ustedes, que el que tengan a mano, ¿sí? Por supuesto que esté en buen estado, que por lo menos se pueda apreciar. Hay algunos que, pobres, la verdad que acá en nuestro país es lamentable muchas veces el estado en el que están algunos, pero por favor tengan a mano, ¿sí? Busquen y así podamos continuar con la clase. Bueno, voy a tratar a ver de arreglar esto, a ver, no Busquen sé qué es lo que y pasó. verán, diría. Bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto de la fluorescencia, ¿sí? Y nosotros tenemos una cierta gama de colores que podemos ver, que es básicamente cuando ustedes ven el arco iris, es esa gama de color que uno puede distinguir con el ojo humano. Más allá del rojo y más allá del morado están el infrarrojo y el ultravioleta, ¿sí? Desde ese lugar para adelante y del otro lugar para adelante no se pueden ver las luces que se están emanando de una fuente, ¿sí? Por ejemplo, el foco que nosotros tenemos ahora que está apuntando a nuestras caras y todo lo demás, es luz blanca, ¿sí? Bueno, pues supongamos que es luz blanca, ¿sí? La combinación de todos los colores es el blanco, ¿sí? La ausencia de todos los colores es el negro, ¿sí? Cuando yo veo a la luz que tengo, luz blanca, que me está apuntando a la cara en este momento, lo veo blanco, es la combinación de todos los colores. Pero ahí hay algunas partes del espectro, ¿sí? Que están en infrarrojo y en ultravioleta, que yo no puedo ver, ¿sí? Pero puedo ver la reacción que existe de este tipo de ondas electromagnéticas que no puedo ver. Por ejemplo, esto pasa con la luz ultravioleta, que nosotros conocemos como luz ultravioleta, ¿sí? Nosotros vemos una luz morada, una luz azul, ¿sí? Cuando ustedes sacan fotos, se ve así con esta luz, con este.
con esta fluorescencia azul, cuando le sacan fotos sale así, pero cuando nosotros lo vemos directamente es morado, ¿sí? Más allá de eso, hay algunas ondas que nosotros no logramos ver, algunos rayos de luz que nosotros no logramos ver, ¿sí? Pero sí podemos ver esto. Sobre el soporte existen reacciones a estas ondas o estos rayos de luz que nosotros no logramos ver, ¿sí? Entonces esta es la fluorescencia de la radiación, ¿sí? Esta radiación ingresa sobre el soporte, esta radiación que es imposible de verlo con el ojo humano, ingresa sobre el soporte y hace reaccionar los químicos que están dentro de las fibrillas de seguridad y reaccionan para que nosotros los podamos ver. ¿Se comprende esto? Sí. Sí, profe. Por ahí se me entrecorto porque me anda mal el internet. Perdón. Pasemos al siguiente, que es el hilo de seguridad. Es una cinta o hilo que puede variar su constitución material, puede ser sintética o metálica, según el valor. Y algunas veces tienen otro fondo de seguridad, de la impresión, con textos muy reducidos en su tamaño, que son las microletras, que en los billetes argentinos son las siglas del Banco Central de la República Argentina, que es el BCRA. Y cuando es metálica, conforma un complemento de fondo de seguridad, ya que aparece en el soporte papel de manera aventanadilla. Dice. Perdón, aventanillada. Ahí está. con brillo plateado y a la acción ultravioleta aparece color rojo azul, es decir, también es fluorescente a este tipo de luz. ¿Sí? Bien, la característica del hilo de seguridad es que está inmerso dentro del soporte, es decir, dentro del papel, haciendo como curvas arriba y abajo del papel. ¿Sí? Fíjense en este billete de $100. Tenemos una parte que está por encima del soporte, luego se adentra en el mismo, sube, baja y así sucesivamente. ¿Sí? Está incrustado dentro del soporte. Bien, pasemos a las características de la tinta. Tenemos distintos tipos de tinta. Yo les voy a ir diciendo cuáles son más o menos las que se utilizan en los papeles monedas argentinos, en los documentos argentinos. Tinta fugitiva de seguridad se utilizan en los fondos de seguridad de diversos documentos. Para ser clasificada como tinta fugitiva o de seguridad, una tinta debe alterarse o modificarse visiblemente por tratamientos con cualquier solvente o reactivo, ya sea viéndonos con luz natural o con luz ultravioleta. ¿Sí? Bueno, aquí la tinta fugitiva puede sufrir alteraciones si nosotros los colocamos a solventes. Hay otros tipos de tintas que no, que directamente cuando yo le aplico agua, por ejemplo, no ocurre la difuminación de la tinta. En cambio, por ejemplo, también con los métodos físicos, tenemos la luz natural y la luz ultravioleta y algunas la tinta fugitiva en este caso, puedo verlo con luz natural esta reacción o con luz ultravioleta, ¿sí? Pasamos a la tinta magnética, se utilizan en documentos bancarios, en particular en cheques, porque permiten clasificación mecánica, ¿sí? Mediante el uso de máquinas. La tinta invisible, simpática o secreta, ¿sí? En general, estas tintas son todas las sustancias que son sometidas a las acciones de otras o de un agente físico que produce una reacción cromática. ¿Sí? Una tinta, para estar dentro de esta clasificación, debe cumplir las condiciones de ser líquida, ¿sí? Como la gran mayoría de las tintas. Debe ser apta para la escrituración, si puedo llegar a colocar un texto con esta tinta. Debe ser revelable, espera un momentito, me salió el cartel de 10 minutos, ahí está. Debe ser revelable por métodos físicos o químicos. ¿Sí? Puedo revelar este tipo de tinta, si no, básicamente no me sirve la tinta invisible. La escritura debe ser invisible a simple vista. El revelado debe ser infalible. ¿Sí? Es decir, esta técnica de revelado tiene que funcionar para poder transmitir el mensaje. No debe presentar fluorescencia dentro del periodo de duración estipulado para cada tinta. Es decir, cada tinta tiene un tiempo de estipulado de duración. Y no tiene que adelantarse a este tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, existen muy buenas de 30 días, buenas de hasta 30 días, regulares más de 7 días y malas menos de 7 días. ¿Sí?
Creo que hay un método, no sé si es con limón, que se puede realizar una tinta invisible, si no me equivoco. Ya lo buscaré y les estaré confirmando, ¿sí? La siguiente tinta es la tinta fluorescente. Son tintas que por su composición química fluorescen cuando son sometidas a luz UV y estas tintas pueden ser o no visibles con luz natural, ¿sí? Aquí damos la posibilidad de que sean visibles también con luz natural, ¿sí? La posibilidad. Diferente va a ser cuando veamos otro tipo de tinta que solamente reacciona con la luz UV. Las tintas metálicas, este tipo de tinta se utiliza más que nada, por ejemplo, para las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, ¿no? Sí, las tintas metálicas, ¿sí? Si ustedes buscan, están a vaso de hierro, están, bueno, sí, antes eran mucho a base de metales como el cobre, el estaño, el hierro. Se les dicen, por ejemplo, tintas color oro, tintas color plata, ¿sí? Si ustedes lo buscan por internet, encontrarán que están muy relacionadas con las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces son aquellas que poseen componentes de hierro y pueden ser leídas por un cabezal, ¿sí? Las tintas reactivas, en este caso, son aquellas que cambian de color, ¿eh? Ante una luz blanca o una luz ultravioleta. La tinta OBI o tinta de variabilidad óptica, acá dice OBU, pero es OBI, ¿sí? Estas tintas presentan características físico-químicas particulares, las cuales poseen un brillo metálico y conforman el modo de incidencia de la luz que provoca un efecto lumínico especial. Es decir, cuando yo voy incidiendo de diferentes formas a la luz sobre este tipo de tinta, va cambiando de color. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de tintas sí se pueden ver en los billetes argentinos. Ya vamos a ver cuando vayamos desarrollando los billetes, verán que las tintas OBIs existen, ¿sí? Ahí la profesora está mostrando el billete de 100 pesos, que tiene una figura muy, muy reconocida por mí. Ya vamos a ver la ubicación. Y la tinta fotocromática. Sí, que es la distinta a la tinta fluorescente, ya que solamente es expuesta bajo radiación ultravioleta y pueden verse características con este tipo de luz. No pueden verse con luz natural. Aquí no dejamos posibilidad a la luz natural, ¿sí? Ok. De la impresión, por último, tenemos el plano gráfico u offset, ¿sí? Este tipo de impresión en particular son impresiones de calidad. Se utilizan para impresiones básicamente con mucho diseño, mucha calidad en el diseño, ¿sí? Es un sistema de impresión el cual tiene matrices planas y actúa con la repulsión entre el agua y la grasa. Con este sistema se imprimen los fondos de seguridad de los billetes, cédulas, cheques y son realizados con tinta fugitiva, ¿sí? Son muy fluidas, penetran y se fijan en el soporte, es decir, que son offset, ¿sí? Como les decía, son impresiones de mucha calidad. Ya vamos a ver la distribución de la tinta offset sobre el papel argentino, es decir, papel moneda argentino. La impresión offset es indirecta, si ¿sí? La matriz deposita el diseño sobre una mantilla de caucho y esta mantilla de caucho sobre el papel. Y la litografía es directa de la matriz al papel, ¿sí? Ya cuando veamos los distintos tipos de impresión, no sé si lo veremos este cuatrimestre, lo veremos el cuatrimestre que viene. Veremos la impresión offset, ¿sí? La calcográfica o huecográfica, y esta es muy importante porque es muy parecida a cuando nosotros hacemos la evaluación del soporte, cuando hacíamos la evaluación del soporte en el módulo 2, el módulo anterior, tiene que ver con esto del bajo relieve, ¿sí? Cuando yo realizo una impresión, por ejemplo, con una lapicera sobre el soporte, dejo hueco, ¿sí? Un hueco grabado sobre el mismo soporte. Bueno, aquí pasa parecido, ¿sí? Se realizan a través de matrices en hueco. Esta impresión es directa, es decir, sobre la matriz se deposita la tinta directamente en el soporte, ¿sí? Este sistema brinda una gran definición del diseño y texto, perdón, y produce en el papel un relieve apreciable con luz rasante, ¿sí? Además, bueno, obviamente es fácil de identificar si uno tiene buen tacto,
puede acariciar el soporte muy despacio y encontrar los huecos grabados, este bajo relieve, ¿sí? Resultan sensibles al tacto, como decía aquí, de allí en algunos valores, como por ejemplo los billetes de papel moneda argentino, se presentan en morfología de rombos. Esto con los papeles monedas viejos, hay por ejemplo los de 100, los de 50, los de 20 tienen rombos, básicamente lo vamos a llamar identificación para ciego. Vamos a ver en particular en los nuevos billetes donde están ubicados, ¿sí? Los tipográficos, en cambio, dice, son matrices en relieve en las cuales la impresión se realiza en forma directa de la matriz al papel, ¿sí? Acá la escritura hiere la superficie lisa del papel y llega a interesarse en profundidad, es decir, en bajo relieve, ¿sí? Este está formado con un sistema de rodillos, en donde aquí, por ejemplo, nosotros colocamos la matriz, ¿sí? En alto relieve, y yo entinto esta matriz, y luego al momento, o sea, solamente hay un pequeño espacio entre los rodillos que están mojados en tinta y el papel, el rodillo que sostiene el papel, entonces cuando yo paso la tinta, vuelvo a pasar, y ya me queda impresa estas letras sobre el relieve sobre el papel, ¿sí? El mejor ejemplo es de la máquina de escribir, también de las impresoras con agujas o matriciales. En este sistema, el diseño texto se encuentra realizado en la matriz al revés de como se lo quiere en el papel, ¿sí? Puede ser llamado también de hueco grabado, calcografía, agua fuerte o litografía, ¿sí? Bien, me quedan 2 minutitos. Yo les quiero mostrar este último, de que es la tipográfica. Luego pasaremos a la clasificación del papel moneda. A ver. Ay, Dios, espérenme. Uy. Sandra, ¿cómo se dice? Compartiendo tu pantalla. No, profe, mi pantalla. Sí. Eso es lo que no... Tendrías que dejar de compartir. O sea, no... Bien. Ahí ya te corto yo, listo, ya te corto el sueño. ya está. Bien. Les voy a mostrar más que nada... me queda 1 minuto. Vamos a ver si llego. Si no llego, se vuelven a conectar a la misma clase, por favor. A ver. Ay, qué bárbaro. Este no era. Perdón. A ver, era... Aquí. Bueno, profe, a mí me pasa todo el tiempo. ¿Todos pueden ver aquí cómo funciona la tipografía? ¿Se puede ver? Sí. Profe, ve. Bien. Profe, yo recién puedo ver, la pantalla compartida, o sea, perdón que le diga ahora, pero todo el tiempo estuve viendo mi pantalla pensando que el error era mío, además de ver cómo compartías tu pantalla. O sea que nadie pudo ver mi compartición. Pregunto. No, yo sí. Entonces bien. El problema era mío. Bien. Bueno, menos mal. Me quedo más tranquilo. Me quedo más tranquilo. Ya se estaba asustando el profesor. Yo entraba en pánico. Bueno, chicos, ya termina la reunión. Ya se termina. Sí. Si pueden tener, chicos, a mano algún billete, así vamos viendo, experimentando. Bien. Por favor. Ya se corta, profe. Así es.